Soy de Mérida, originaria de la península de Yucatán. La cultura maya forma parte de nuestra existencia cotidiana como una realidad presente y un pasado del que nos enorgullecemos. Razón mayor para recibir con gran emoción, en nombre de la Cámara de Diputados, este ejemplar de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, traducida a la lengua maya y entregada por el presidente y el secretario del Gran Consejo Maya, Simón Camalco y Gabino Cruz Ye, con el apoyo solidario del diputado Luis Alegre Salazar. Nuestra lengua originaria es la segunda con más habitantes hablantes después del náhuatl. El maya peninsular es hablado por casi 600,000 personas que viven en la zona geográfica continua que comprende los actuales estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Como pueblo, la nación maya resistió al invasor castellano con mucha mayor intensidad que otras comunidades del centro y norte de lo que hoy conocemos como México. La reducción en las encomiendas establecidas en la época colonial y la evangelización no fueron obstáculos suficientes para arrancar su visión del mundo, el tiempo cíclico como explicación y su idioma como factor de identidad. El gran conflicto bélico que azotó la península, la denominada Guerra de Castas, hirió el territorio y enfrentó al pueblo entre 1847 y 1901, cuando cayó el último reducto de la resistencia maya, Chan Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Puerto. Durante esos 54 años, miles de yucatecos peninsulares perdieron la vida por violencia, hambrunas, plagas y enfermedades. Otros tantos abandonaron sus pueblos y se remontaron a la selva para ponerse a salvo. El progreso peninsular llegó en la forma de hilos y jarcias de nequén, cultivado y desfibrado en las haciendas donde la mayoría trabajadora eran hombres y mujeres mayas. El idioma, el dulce idioma maya, acompañó el dolor de aquellos años. Se refugió en los hogares, en el seno de las familias cuando se hablaba puertas adentro de la casa. Afuera, progreso significó abandonar la lengua materna, ocultarla, hablar castilla y encatrinarse, dejando atrás los atuendos tradicionales. Incluso hubo un periodo cercano en que a los niños, especialmente a ellos más que a ellas, se les obligaba a no hablar maya para no llevar el estigma social de un idioma que se identificaba con la pobreza y la marginación. Fue una etapa de franca amenaza de extinción cultural, porque al no reproducir y hablar el idioma por parte de los más jóvenes, se corrió el riesgo de volverlo al maya y a su cultura que representaba solo parte de la vida de las personas mayores. Lamentablemente, al paso de los años, se abrió el reconocimiento de los derechos y la cultura de los pueblos originarios de México. En este proceso, las lenguas han jugado un papel fundamental, pues son fuente y reproducción de la identidad. Surgió la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que reconoció la pluralidad cultural y el derecho de los pueblos originarios a expresarse en público o en privado en su idioma materno. Esta legislatura ha puesto su parte en el fortalecimiento de las lenguas originarias. Nuestro segundo año legislativo estuvo acompañado de 45 intervenciones de mujeres y hombres representativos de distintos pueblos indígenas, quienes abordaron esta misma tribuna para comunicar en su lengua su mensaje de reclamos y esperanza. Ellas y ellos nos comprometieron a trazar la reforma constitucional que recientemente fue aprobada en esta Cámara para declarar a las 68 lenguas originarias como lenguas oficiales de México, al igual que el español.
Sabemos que estos esfuerzos no son suficientes para abatir el rezago y la marginación que por un largo tiempo ha azotado a las comunidades y a los pueblos indígenas. Pero también tenemos la profunda convicción de que el idioma, la lengua, refuerza los lazos de la cultura y la pluralidad que caracterizan a la sociedad mexicana del siglo XXI. Bienvenida sea la constitución del estado más joven de la Federación Mexicana, Quintana Roo, traducida al idioma de su pueblo originario, el pueblo maya. Reconocemos la iniciativa y el esfuerzo de quienes han hecho posible esta realidad que desde hoy forma parte del acervo bibliográfico de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Muchas gracias.